¿Qué onda, raza? Bienvenidos sean todos nuevamente aquí a un video. Ya tenemos un rato sin hacer un video en el canal de Serial. En esta ocasión, les quiero compartir algo que nos sucedió y los voy a poner un poquito en contexto y como el título lo dice, vamos a platicar un poquito sobre este sitio, ¿no? Denominado el Zero Day Today. ¿Qué es o qué fue lo que pasó en nuestra experiencia? Y quiero que ustedes también, pues, pueden dejar aquí en sus comentarios. Si ustedes han tenido alguna experiencia buena o mala con este sitio, yo conozco a mucha raza que le ha invertido tiempo, le ha invertido dinero en el sitio y le ha ido muy bien. De hecho, pocas anécdotas o más bien comentarios hemos tenido un poquito negativos, pero bueno, miren, para ello, déjenme les comparto aquí ya la pantalla, ¿no? Vamos rápidamente, pues en lo que es el tema tal cual, ¿no? Existe este sitio que muchos ya sabrán, lo hemos comentado en muchos directos, mucha raza ya lo conoce. Es uno de los sitios muy conocido que se llama Zero Day Today. Es muy parecido a lo que es el Exploit Database, en el cual pues tratan de compartir exploits locales, remotos, de web application, de negación de servicios, pruebas de concepto, shell codings, papers, entre otras cositas. Uno de los puntos importantes que tiene el sitio es que pues tienen exploits a la venta, ¿no? Como lo pueden ver aquí. Tienen varios exploits a la venta que puede ser de Instagram, Twitter, Hotmail, Facebook, entre otros tantos, ¿no? Este sitio está tanto en lo que es Tor, bueno, en la red de Onions, ¿no? Y también, pues, en la web normal, como quien dice. Para poder comprar un exploit, pues bueno, te tienes que crear una cuenta y cada exploit tiene un costo en bitcoins o bien en oros. Un oro equivale a $1. Por ejemplo, si tú dijeras, ah, estoy interesado en comprar este exploit de Instagram Bypass Access Account Private Method Exploit, pues tiene un costo de 2.000 oros, que es decir, $2.000. O bien 0.034 bitcoins y así sucesivamente. Y no son los únicos, hay varios, ¿no? Por ejemplo, este Windows Server 2019, que es un Remote Desktop Protocol Bypass Zero Day Exploit, entre otros. Entonces, uno de los cuestionamientos generales que nos podríamos llegar a hacer en este momento sería, ¿sería seguro comprar en este sitio? Es decir, puedes irte a muchos de los exploits, unos tienen comentarios, otros no, donde pues precisamente le preguntan al administrador, ¿no? Si todavía es funcional, si todavía funciona el exploit. Mira, por ejemplo, este, que fue el 22/10 del 2021. Dice, sigue funcionando y el administrador dice, sí, sigue funcionando, ¿no? No hay ningún problema en ese aspecto y así sucesivamente y pueden encontrar diferentes tipos de comentarios en esto. Pero bueno, antes de proseguir un poquito con todo el contexto, este sitio tiene muchos años, o sea, por ahí se separaron. Si nos vamos al Wayback Machine, si mal no recuerdo, y si no la raza que también tiene por ahí algunos ayeres, podrá hacernos acá los comentarios de cuáles se iniciaron porque no recuerdo. Por ejemplo, sé que estaba Millworm y podemos ver que Millworm inició por ahí del 2004. Millworm se veía algo así. Entonces era un sitio donde podríamos venir, ¿no? Buscar ciertos exploits que la raza subía. Y obviamente, pues tenías que, como siempre, ¿no? Ponerte ahí al tiro, echarle un ojo al exploit, echarlo a andar, modificarlo. Otros tenían, pues, el denominado de hack a Lamer, ¿no? Entre otras cositas. Y podemos ver la fecha, es por ahí del 2004. Y luego, más o menos, Millworm agarró esto. No recuerdo bien qué fue lo que pasó con los admins, que creo que por ahí se separaron. Y está lo que era Injector, que ya es un poquito más parecido a lo que estamos acostumbrados. Después podemos ver que nace lo que era Elite Day, 1337day.com, donde todavía hasta el 2021, pues el dominio todavía hasta en el 2013 tenía por ahí buenos cambios y era muy similar a lo que es el Zero Day Today, ¿no? Era algo como esto. Después ya es cuando entra Zero Day Today en el 2015. Entonces fue teniendo una serie de cambios por ahí entre los administradores, no recuerdo la verdad, en su momento en foros fue muy sonado esta separación de Millworm a lo que ahora era, pues bueno, Elite Day, después Injector, creo que fue Millworm, Injector, Elite Day, ya lo que hoy conocemos Zero Day Today, que se resume a esto que tenemos, ¿no? Bien,
Entonces, como les comento, es una plataforma donde mucha raza puede venir, buscar exploits que son públicos, entre otras cosas como papers, pruebas de concepto y demás, ¿no? Entre una de las fortalezas es que sabemos que pues en los mercados, ¿no?, de la dark web y así, hay muchos foros donde posiblemente te pueden llegar a vender algún exploit que siempre vamos a saber o denominar que puede ser una moneda al aire, ¿no? El comprar en estos sitios nunca va a ser 100% seguro, obviamente, pero el tiempo y la fama que tiene Zero Day Today te puede llegar a hacer pensar en que es uno de los sitios más seguros para que tú puedas adquirir posiblemente un Zero Day de compra. Total, para ponerlos ya en el contexto, un conocido trabaja para diferentes firmas de ciberseguridad. Él, al igual que su servidor, nunca nos habíamos visto en la necesidad de poder buscar o comprar algún exploit. Yo todavía no, de hecho, de mi cuenta personal nunca he invertido en algo así, obviamente, porque nunca he tenido la certeza de que esto pueda ser 100% seguro, ¿no? Total, algo pasó con el servicio, que no puedo decirle el nombre del tipo de la compañía, que tuvo que contratar un tercero, que fue este conocido, que obviamente quiere guardar el anonimato, y él adquiere el servicio porque la empresa, obviamente, esto se compra por medio de Bitcoin, si no lo podían facturar. Entonces hacen uso de este conocido pues ya quiere meterse por ahí en hacer esta compra. Me dice, oye, pues ayúdame, ¿no? Vamos a ver cómo funciona esto o en otros foros. Le digo, mira, si es sabido que hay otros tantos sitios de la Deep Web, Dark Web, entre otros, Onion, de Light2P, en Freenet, entre otros, que puedas tú llegar a buscar y ves estos sitios de venta, ¿no? Pues este es como que el más conocido, que también está nuevamente en Onion Site y también en la web tal cual como en dominio.today. Pues obviamente puedes llegar a adquirirlo, ¿no? Entonces le digo, pues mira, está este sitio, pues ya lo conoces. Y me dice, pues bueno, pues vamos a hacer la experiencia, ¿no? Ahora sí que la experiencia de la compra juntos, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Le digo, va, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Digo, siempre hay que probar, ¿no? Les digo, en lo personal, yo nunca había adquirido nada de esto. Por ahí en uno de los directos me comentaron varias razas en que ya habían comprado y no tuvieron ningún problema. Y conozco a 2-3 güeyes que también habían comprado y me dijeron, yo no tuve ningún problema. Otro que sí me dijo, pues ando viendo qué pasó porque por ahí hubo una bronca en la transacción. En fin, ahora sí que nadie, como experimentar tú mismo, ¿no? Entonces, no es muy difícil en tratar de hacer la compra. Literalmente, pues tú quieres adquirir uno. Tampoco voy a mencionar cuáles eran los que ellos querían adquirir. Por ahí sí iba a ser una compra de unos $4,000. Entonces, no sé, tú te vas al de TikTok, por ejemplo, y al momento de tú quererlo, debes de tener una cuenta. Puedes hacerle el comprar como anónimo, ¿no? Tú pones aquí un email, pones ya la transferencia, se te crea un ticket de pago, tú haces la transferencia en Bitcoin y en eso le dices que todo el pago está correcto y hasta ahí no debería de haber ningún problema. Sin embargo, pues sí, sí lo hubo, ¿no? Déjenme voy para acá. Miren, aquí tengo unos screenshots sobre más o menos lo que pasó, ¿no? Al momento de hacer el primer pago, que fueron por ahí de alrededor de $2,000, en la cuenta con la que se generó y se hizo el pago, pues no se ve reflejado los denominados oros, ¿no? Esto es para que tú, cuando tengas una cuenta, en el apartado de tu cuenta, en los oros, pues tengas esos oros disponibles para gastar en los exploits que tú quieras. De hecho, hay una política de cancelar, digamos, la transacción por el costo de un 10%. Es decir, perdón, si tú tienes, depositas $2,000, que son 2,000 oros, y tú te gastaste $1,000 nada más, tú puedes tener el derecho, según lo que dice el sitio, porque ni siquiera pudimos llegar a esa parte, de decirle, güey, regrésame mi dinero. Pero obviamente él dice, ok, te lo regreso según la plataforma y me voy a quedar con el 10% de la transacción. Nah, pues no pasa nada, o sea, está bien. Pero bueno, pues no llegó ahí. Después de eso, pues mandamos un email, ¿no? Esto fue lo primero que hicimos. Le dijimos, oye, ¿sabes qué? Pues, porque viene el de contacto, pagamos y no recibimos nuestros oros. ¿Qué pasó? No obtuvimos respuesta a este mail. Tuvimos que, no con otro mail, sino generar otro subject, ¿no?
y donde ya nos respondió. Le dijimos, oye, ¿sabes qué? Pues hace algunas horas, como lo dice ahí, pues hicimos un pago y no obtuvimos nuestros oros. ¿Nos podrías dar ayuda? Hasta este momento, la verdad, ya está perdido, lo habíamos dado, ¿no? Obviamente por el tipo de sitio al que son, como les digo, es una moneda al aire y dijimos, pues bueno, güey, fue un fraude, pero digo, me llama la atención por el tiempo y por ahí sí ha habido sitios, inclusive en Reddit y así, donde te dicen, sí, es un pinche fraude, y otros donde te dicen que les va, ha ido muy bien. Entonces, nos contesta sin ningún problema, el denominado, este cabrón, ¿cuál es el mail? Mr. Injector, Mr.Injector, y te dice, pues por favor, contáctame por el chat, porque pues si tú te vas acá, hay un chat, ¿no? Te puedes ir al contacto, bueno, tienes que tener una cuenta, y aquí viene el email donde lo puedes contactar, y si ya traes una cuenta, pues te logueas y listo, ¿no? Entras y tienes un chat con el app. Ok, nos contacta y sí nos está diciendo en buen problema. Bueno, ahí ya no tomamos screenshot, eso fue un gran error, pero bueno, aquí ya le decimos, ok, gracias, entonces nos vamos para allá. Total, dentro de la charla dicen que ellos no tienen los pagos, dice, güey, es que no tenemos el pago no llegó, no sabemos qué pasó, y luego nos dicen, ¿sabes qué? Sí llegó el pago, pero no llegó completo, y pues me das las cuentas de transacción, que para esto, pues obviamente sí las tenemos, ¿no? Y como son públicas por medio del blockchain, pues no hay mucho que ocultar, digo, aquí están completamente, la liga, ustedes la pueden visitar, si no, espero dejárselos ahí en los comentarios, digo, en la descripción, y pues vienen precisamente los pagos que se hicieron. Si me dan un momento, por aquí viene pagos, capturas, los chats, pago, este es el segundo, este es el PDF del primer pago, donde se hace la transacción. Obviamente, les digo, es pública, no hay ningún problema. Esta es la transacción que se hizo de cuando se generó la cuenta para pagar la primera vez. Por alguna razón, ya investigando, pues no llega completo, llega como $1,896 en vez de los 2,000. Entonces el admin decía, no, güey, es que no te la puedo validar porque no está completa. Y le decimos, güey, es que simplemente era una prueba y después vamos a comprar más. Y dice, ok, deposítame otros 2,000 y te los valido. Y ahí fue cuando dijimos, no, espérate, güey, o sea, no te vamos a depositar otros 2,000. Aunque tenían un poquito más de recurso, les digo, este conocido para hacer esto, que no venía ni de su cuenta, ni de su cartera personal, ni de la mía, pues, sino de cierta compañía, pues dice, pues, bueno, va, güey, pero no 2,000, les meto otros 1,000 para ver qué pasó. Se hace otro segundo pago. Ah, pero antes de esto, obviamente, él dice, güey, no hay bronca, mira, te los valido, o sea, no pasa nada, aquí cancelé lo de la cuenta, y nos valida precisamente los 2,000 oros, nos dice, no hay bronca, ahí está, mira, pup, ahí está, güey, aquí tienes tus 2,000 oros, pero no te los voy a validar en compra, es decir, ya tienes tus 2,000 oros, güey, ahí están, de lo que se supone que se depositó, y decimos, pues qué chingón, no, ahí está, pero nos dice el admin, no vas a poder hacer compra hasta que me mandes la otra cantidad, y decimos, pues bueno, ok, este pelado dice va, aquella organización dice va, y se hace otro depósito de otros 1,000, justamente ahí, dices, pues bueno, hacemos otros 1,000, aquí ya se toma, ay, perdón, el segundo pago, miren, pueden ver acá, aquí ya se hace la transacción, pueden ver la cartera, este ya se toma un screenshot en forma de la transacción, y dices, bueno, pues aquí está, y bueno, esta es una imagen del primer pago, este ya es el PDF del segundo pago, donde se puede también apreciar acá, como vimos, a la cartera que se manda, y se mandan pues los dolarucos, ¿no? Ya en bitcoins, obviamente. Al momento de que pasa esto, el supuesto admin, al momento en que se hace el segundo pago, el supuesto admin dice, ok, todo está bien, se manda las ligas, se manda lo de blockchain, precisamente esta liga con la transacción que se puede ver, y obviamente por medio del blockchain debe haber ciertas confirmaciones, y dice, güey,
Ya nada más esperemos a que se hagan 5 confirmaciones, te pongo los otros 1000 oros, haces la compra y ya puedes hacer, digamos, el cashback, ¿no? Ya puedes retirar lo que tú quieras y te lo regreso, tal cual como en las políticas mencionan aquí de compra. Y dices, pues bueno, güey, ok, ya tenemos 2000 oros, ya nada más estábamos esperando. Y en ese momento, raza, es cuando viene ya todo lo turbio, ¿no? En ese momento, ¡pum! De la nada, güey, el sitio nos marca error de conexión. Así, error database. Cuando sale esto, obviamente tú ya sabes por dónde va todo el desmadre, ¿no? Y dices, uff, ¿sabes qué? Camarada, dile a la compañía que, pues, esto va de muy mal sabor de boca. Efectivamente, al paso de dos, tres, no sé, unos cuantos minutos, la cuenta con la que se hizo la compra, la cuenta ya está bloqueada totalmente. Ya no puedes entrar la cuenta y el administrador la bloquea. Y dices, güey, esto es un... En lo particular y en lo que nos sucedió, pues todo parece indicar que tal cual es un fraude, ¿no? Y te dice, güey, y a mí me duele, güey, en lo personal, porque este sitio lo he recomendado un montón de veces. Tengo, ahorita les mostré los del Wave Time Machine, el Webback. Y los conozco desde el 2007, 2005, que por ahí empezaron las transformaciones de Mealworm, cero, de Elite Day, de Injector. Y a cuando llega esto, pues le digo, ay, no sé ni qué hacer, tengo un mal sabor de boca de esto. Les digo, mucha raza que conoce y que ya ha trabajado y que le ha metido aquí, pues ya sabrá si le ha ido bien o no. Y porfa, lo pueden compartir el video y que lo dejen en los comentarios. ¿Sabes qué, güey? No, a mí me ha ido muy bien. Gracias, güey. Esto va a ayudar, obviamente, a desmentir. No desmentir, sino que la raza sepa si puede llegar a invertir aquí o no. En lo particular, nos fue muy mal. Total, esto pasa, bloquea la cuenta y posteriormente no puedes crear registro. Dijimos, güey, ¿qué es esto? O sea, ya le habíamos mandado también un mail, ahorita voy para allá. Y quieres crear otra cuenta o registrarte y cierran el registro, güey, así totalmente. El admin cierra los registros y nadie puede crear otros registros. Para esto teníamos otras cuentas diferentes, ¿no? Donde podríamos, pues, hablar con el, o intentar hablar con el admin. Se le intenta mandar un mensaje, así de, really, brother, ok, thanks, ¿no? Así como, para no decir de más. Nunca contesta, se hace otro mail, ¿no? Donde le ponemos, esta es la contestación, y en base a esto le ponemos, ahora sí, oye, güey, ¿qué pasó? Pues nos estás diciendo que hablamos contigo, nos bloqueas la cuenta, necesitamos tu ayuda, te depositamos 2K, después otro K, y nos bloqueas la cuenta, ¿es en serio? O sea, ¿neta está pasando esto? Obviamente sabemos que por ahí podía pasar. Sin embargo, pues tratas de hacer lo posible, o se intentó hacer lo posible por otro tipo de respuesta y ver qué era lo que sucedía, ¿no? Se crea otro mail. Ah, no, antes de esto, bueno, se crea otro mail que ya teníamos, o más bien con el compañero con el que he trabajado, ¿no? Que le hace llamar Pentester Rusia y le dice después, ¿no? Oye, pues te compré oros, güey. Y no se reflejan en mi cuenta. Lo mismo, hey, ¿me puedes pasar las ligas de la transacción? Le digo, claro, se les pasan las ligas de la transacción. Y se va a, este es el apartado del chat, ya con una cuenta diferente, denominado Super Pepe, ¿no? Porque ya te permite crear cuenta y todo. Donde se le dice, oye, básicamente me bloqueaste la cuenta, me pides que me comunique contigo, me eliminas la cuenta, haces esto, y se le dice, son cero profesionales, pero por favor, o sea, no podríamos esperar mucho. Sin embargo, pues es parte de decir, ¿no? Pueden ver la fecha de cuando se mandaron estos mensajes, y después al día siguiente, no, este es del mismo día, todavía unas horas después sin respuesta, y otra ya del día siguiente. Obviamente cero respuesta, ¿no? Cuando se le mandaron... esto es de la misma conversación con el administrador. Estas son las transacciones que se hicieron. La del medio, omítanla. Fue para otro pago que se tuvo que hacer. Pero fue básicamente esta, la 25, que fueron por 0.3 bitcoins. Y otra por 1, ¿no? Esta es de la misma transacción. Los balances. La respuesta, aquí la quisimos tapar, pero pues ya, bueno, no era necesario.
y básicamente ya no se obtuvo respuesta de nada otra vez. En fin, esto fue la pequeña y experiencia que nosotros tuvimos con los señores de ZeroDay.today. Les digo, en lo personal duele un poco porque yo siempre los he estado recomendando, siempre he seguido su trabajo. Para mí, cuando pusieron esto de las ventas, yo siempre había dicho que aquí existen, aquí están. Ay, disculpen si se escuchan por ahí mis perros. Nunca en lo personal habíamos tenido la experiencia de hacerlo, por eso decimos, pues bueno, pues vamos a hacerlo a ver qué pasa. Nos quedamos con un muy mal sabor de boca por parte de este sitio. Yo no sabría ahorita ni tendría, digamos, el poder para poder decir 100% si es un fraude, güey. Por ahí obviamente ya investigas más en internet, ¿no? En la web y te das cuenta de que hay muchos cabrones que han tenido muy mal sabor de boca, que dejan los comentarios también acá en los chats, bueno, y en los exploits que la raza ha querido comprar y se los borran. Mucha raza muy similar en que borran sus cuentas, pero también hay mucha raza en que te dice, güey, yo lo he hecho, no he tenido ningún problema, nos ha ido súper bien. Entonces, raza, pues bueno, simplemente quería compartir este video como una pequeña anécdota. Espero que pues tomen una... Les pueda llegar a ayudar, raza, para tomar una decisión si desean invertir o no. Obviamente aquí no te puede tanto, porque tanto al supuesto cliente o al cliente de este compañero estaba advertido en que esto es una moneda al aire. Ellos decidieron invertir. Pues bueno, se perdió alrededor de 3 mil dólares en un... Yo sí lo veo en este caso particular como un fraude que nos sucedió. Pero hasta ahí, ¿no? Pues bueno, sin más por el momento, raza, pues muchas gracias. Espero sus comentarios, qué es lo que les ha pasado, ¿no? Y pues si se puede divulgar un poquito más esto para que la raza pueda llegar y decir, güey, a mí me fue súper bien y hacer una validación de eso, decimos, bueno, entonces, pues esto no queda más que una anécdota de tres pelados, bueno, una organización, un pelado y su servidor. Y pues esto fue lo que nos pasó. Ni hablar. Espero tomen las mejores decisiones y conocen otros sitios mejores en donde han podido invertir en supuestos 0 days y no han sido fraudulentos o no les ha pasado algo similar. Pues qué chingón, también compartan en los comentarios. Si les pasó algo similar, también comenten. Y si quieren pues, apoyar todavía a 0 day today, también comenten el por qué. Y su breve respuesta, ¿no? Muchas gracias, Rosa. Que estén de lo mejor. Y como siempre, ya saben, hack the planet y happy hacking, ¿no? Bye.